me empujan para atrás al camarote y me dice, no me veas, échate al camarote y así empistolada. Y ya más adelante me bajaron, ya había una persona esperándome y él con la pistola me llevó hacia adentro al monte. Yo en ese momento dije, ya aquí, ya. Ya fui, ¿no? Ahorita me da 3 balazos y aquí me deja envuelta en la cobija y nadie me va a encontrar, ¿no? Y ya me dijo, ¿cuántos años tiene? Le dije, 40 y tantos ese entonces. Y me dice, ¿eres de la edad de mi mamá? Yo estoy ayudando a mi mamá porque mi papá nos abandonó, porque la golpeaba. Ahí platicando con los señores, pues yo les decía, yo quiero aprender a manejar un tráiler, ¿cómo le hago? Y muchos me decían, no, ¿cómo crees? Esto no es para mujeres. Además, estás muy guapa, consíguete mejor un marido, ¿no? Pero uno de ellos sí me dijo, ¿de verdad quieres aprender? Le dije, sí, sí, necesito. Yo le dije, necesito aprender. Que dejar algunos trabajos para no sentir ya el acoso de algún compañero que era insistente, insistente. Entonces, si yo lo reportaba, era como, o sea, mejor vete tú, ¿no? O sea, yo no voy a perder mis operadores porque hay una mujer. Pero sí ha cambiado bastante, bastante, sobre todo el respeto que nos dan. Afortunadamente ya hay más empresas que están dando la apertura a las mujeres porque ya vieron que sí es una buena opción tener mujeres operadoras, pero hay áreas, hay aspectos que ellos no alcanzan a ver que hace falta que se les instruya a ellas como mujeres. La mayoría de ellas traen algo, vienen de situaciones difíciles, entonces por eso es importante que antes de que se suban a manejar un tráiler ya solas, de manera autónoma, reciban el apoyo psicológico. Sí quiero llegar a ese punto de sentarme, de estar en un aula con un grupo de chicas y guiarlas, y de esto que sea otro grupo y otro grupo. Y que en México el manejar un tráiler como mujer sea normal.